El siguiente es un caso que ha generado preocupación en Providencia. Se trata de denuncias en contra de un exhibicionista. El sujeto está causando gran temor entre las mujeres a quienes se habría acercado en las calles y a plena luz del día. Este sujeto, que se moviliza en bicicleta y en contra del tránsito, es apuntado como quien ha infundido temor en mujeres que se desplazan por calles de Providencia. Acá se ve cómo se acerca un auto y se lleva las manos a su zona íntima. Lo hizo frente a una mujer, aprovechando que su auto estaba detenido. Muy asustada, ella emprendió rápidamente la huida. Afortunadamente, el hecho fue denunciado por redes sociales. Estaba estacionada y llegó este tipo en bicicleta, se puso adelante y comenzó a masturbarse. Y ella echa marcha atrás y luego acelera y se va en el auto para evitar al tipo. Y el tipo la quedó mirando fijamente y se masturbó delante de ella. Quien describe la situación es la joven que compartió el hecho a través de redes sociales. Según cuenta, la víctima en este caso ya denunció lo ocurrido, pero se encuentra muy afectada. Tiene miedo, porque ¿qué pasa si el tipo no queda preso o no queda en nada y ella queda afuera? Ella está asustada, tiene miedo, y es entendible porque en realidad, si se supone que hizo la denuncia y no ha pasado nada y hay otros casos y siguen ocurriendo, cualquiera estaría asustada, normal. Este hecho habría sucedido a un costado del Parque Bustamante. Tras la publicación de estas imágenes, apareció quien sería otra víctima. Ocurrió solo un día antes y también a plena luz del día en Providencia. Quien denunció dice que el hombre se acercó en varias ocasiones y ante las sospechas y la incomodidad decidió encararlo. Me di vuelta y el tipo efectivamente venía masturbándose y cuando se dio cuenta que lo vi, se tapó con la polera. No, yo creo que no le daba para subirse el pantalón, se tapó con la polera y le empecé a gritar que era un depravado, un pervertido y qué le pasaba. Yo creo que sí me escuchó porque inmediatamente se fue a la calle y apenas pudo cruzó hasta Andrés Bello, sin subirse a la ciclovía. Tras ver el video publicado en redes, reconoció al sujeto. En un acto de valentía incluso lo fotografió. Agrega que está decidida a denunciar para que nadie tenga que pasar por lo mismo. Me siento frustrada de que una persona así esté en la calle y que le pueda pasar a mi mamá, a mi hermana, a una amiga, a la hija de una amiga, o sea, alguien menor que no se sienta con las capacidades de defenderse, lo encuentro terrible. Lamentablemente este hecho es solo sancionado como una falta en nuestra legislación, una ofensa a la moral, por lo que lo único que arriesgaría a este sujeto es el pago de una multa. No por ello deja de preocupar. Las autoridades hacen un fuerte llamado a hacer las denuncias frente a estos casos. La denuncia es clave, insisto, porque puede permitir que si esa persona está siendo investigada por otro tema, le dé más fuerza a la investigación y por otro lado también nosotros vamos a apoyar con tecnología a los distintos municipios de Chile para efectos de poder tener imágenes y poder proteger a las personas que están siendo víctimas de estos actos de ofensa a la moral. Lo importante de las denuncias es que se logre detener a quienes cometen lo que las leyes llaman una falta, pero que quizás esconden a personas capaces de llegar mucho más lejos. Por ahora, se busca al hombre de la bicicleta.